El Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo realizó operativos con la finalidad de educar a los ciudadanos en el mal manejo de sus residuos, en especial fuera del horario de recojo, ya que afecta el ornato y contamina las calles de la ciudad. Un punto crítico intervenido fue la avenida Sinchi Roca en las inmediaciones del Mercado Zonal Palermo y su anexo. Lamentablemente, los comerciantes dejan sus desechos a toda hora, pese a que el SEGAT limpia el espacio y despliega fiscalizadores. Esta irresponsabilidad es historia conocida. No lo puede levantar, no lo puede levantar porque mira, está que se abre abajo. Tras 4 horas de vigilancia, los fiscalizadores se retiraron a las 10:30 de la mañana y volvieron a las 2 de la tarde, encontrando un panorama lamentable. Basura arrojada por los comerciantes de la zona, sin importarles la expenda de sus productos en medio de la inmundicia. Les recordamos a todos los ciudadanos que el arrojo de basura a la vía pública fuera del horario está penado y oscila entre el 10% y el 35% de una UIT, es decir, entre 440 a 1.540 soles. Multa avisada no mata infractor, y si te dejas multar es por tu falta de educación. La limpieza de la ciudad depende también del cuidado.